freno delantero de doble pistón. Este es el otro color, un color tipo ladrillo. Eso no lo cambiaron. Eso es para darle más comodidad, o sea que no están fijos completamente. Adrenaline Motorsport aquí en Casa Grande, Arizona, ¿venen? Para que nos permitieron para hacer el video de la KLR 650 2022. Pues aquí tenemos la Kawasaki KLR 650 2022, moto que Kawasaki había descontinuado en el 2018. Más de 30 años sacando la misma moto, creo que fue en el año 87 cuando sacaron la primera 650, descontinuó en el 2018. Básicamente esta es la tercera generación. Del 87 al 2018 tuvo un cambio que fue un poco, modernizaron un poco lo que es el cuerpo de la moto. Fue el único cambio, motor, transmisión, todo, toda la moto en sí era la misma moto. La descontinuaron en el 2018, la volvieron a sacar en el 2022, ahora con muchas mejoras que para mi ver, mi punto de vista, muy buenas. Hay dos o tres que al último les voy a decir, se me hizo que pudieron haber sido un poquito mejor, pero la última palabra la tengan ustedes, júzguenla, vamos a verla y ustedes juzguen por su propia cuenta. Pues, ¿qué ofrece Kawasaki con su modelo KLR 650 2022? Para empezar, remodernizaron toda la moto, le dieron un look mucho más moderno, modernizaron los focos, todos los focos son de LED, le dieron una carrocería más moderna, tablero digital, ahorita lo vamos a ver todo eso. Kawasaki ofrece cuatro modelos, que viene siendo el modelo básico, que es este, tiene un modelo con frenos ABS, tiene otro, el tercer modelo viene siendo la Traveler, que viene con una caja atrás del piloto, y trae dos conexiones de electricidad, una para USB, la otra para cenicero, es entrada DC para conectar tu celular, no sé cómo le llaman, nosotros le llamamos cenicero. También viene con frenos ABS y tiene la se podría decir la más cara, el top of the line, la más equipada, que es el modelo Adventure. Esa solamente viene en camuflajeada de color gris. Ofrece una maleta de cada lado, a los lados, no atrás, a diferencia de la Adventure que solamente la tiene atrás. Igual manera ofrece las entradas de conexión para conectar su celular de electricidad. Tiene unos faros antineblina, uno de cada lado. Y ofrece también protección para el motor con su tubo de metal aquí abajo y una calca que va aquí para evitar raspar el tanque de la gasolina. Son los cuatro modelos que ofrece KLR ahora, a diferencia de antes que solamente salía el modelo básico. Todos los que conocen la moto saben que es una moto muy, muy aguantadora. Si tú tienes rato andando en moto, ya sea que tienes un conocido o has visto o te has encontrado en la ruta una KLR 650, eso es de ley. Son motos que donde quiera la vas a ver. Pero ahora le dieron un retoque mucho más moderno, modernizaron completamente la moto, que a mi punto de vista me encanta cómo se mira. Le pusieron todos los focos de LED, le levantaron el parabrisas un poco sin llegar a verse feo, rediseñaron los plásticos para que se miren más modernos, pero el toque, el cambio más drástico a mi punto de vista es que el motor ahora es full injection. Ya el carburador lo dejaron en el pasado, ahora es full injection, todavía sigue siendo una moto de un solo pistón, enfriada por agua. La caja de velocidades, 5 velocidades, eso no lo cambiaron. Clutch operado por cable y el acelerador de igual manera operado por cable también. Ahí no se complicaron, lo dejaron igual. La llanta trasera es 130-80 con rin 17. La llanta delantera es 90-90-21 con frenos de disco en las dos ruedas. Freno delantero de doble pistón y el trasero sigue siendo de un pistón. La moto, como lo dije anteriormente, viene con opciones de frenos ABS, pero si seleccionas la versión con frenos ABS, siempre vas a traer, no hay manera de desconectarle los frenos ABS, siempre los vas a traer conectados, siempre van a estar activados los frenos.
La suspensión delantera es doble amortiguador de 41 milímetros que no es ajustable. La trasera es un solo amortiguador, sí es ajustable la suspensión trasera. Sale con sprocket de 15 dientes enfrente, 43 dientes atrás, con una cadena 520 que te da. La moto te debe dar aproximadamente una velocidad de hasta 95 millas por hora. La moto esta no es caracterizada por su velocidad, es más caracterizada por su fuerza y su aguante. El asiento, le cambiaron el material al asiento, lo hicieron mucho más cómodo. Todo el mundo, buenos comentarios sobre el asiento. Los posapiés son de goma, que los montantes del posapié del piloto también son de goma. A ver si alcanza a ver, miren. Podrán ver ahí el tornillo, está metido en una goma, miren. Eso es para darle más comodidad, o sea que no están fijos completamente. Ven cómo se mueve. No están fijos completamente, eso es para darle más comodidad a la hora de ir viajando. De igual manera, el asiento también está montado en unos tornillos con goma. El trasero no, el trasero sí está montado normalmente. Eso es para darle más comodidad. Ahora, hablando del tablero, vamos aquí al tablero. Y lógicamente, encendido electrónico, como debe ser. Tenemos el encendido electrónico, cambio de luces, luz alta, luz baja, direccionales y pito. El tablero es digital. Tablero marca velocidad, gasolina y la hora. Ya quitaron las revoluciones del motor no las marca. Si esta fuera el modelo Adventure, aquí trajéramos el switch para prender y apagar los faros de la neblina. ¿Cómo se les hace la moto? Se me olvidaba también la suspensión, el brazo trasero lo alargaron un poquito más, eso para darle más estabilidad. Se me había pasado eso. Todas las mejoras que tuvo la moto, mejoras para bien, y de todos modos mantienen la base de la moto, que es a que aguante la moto. Como lo dije anteriormente, es un motor enfriado por agua, pero solamente tenemos radiador de un solo lado. Miren, de este lado tenemos el radiador, que viene siendo el lado izquierdo de la moto, y de este lado tenemos lo que es el pito y los otros accesorios. No hay radiador de este lado, solamente está radiador de un solo lado. El escape también lo mejoraron. Otra cosa, es una moto de, el peso varía de 460 libras hasta 487, depende del modelo. El modelo básico, que viene siendo esta, es de 430 libras, a diferencia del anterior, del modelo anterior, el 2018, que el peso del modelo base era de 430 libras, era 30 libras más ligera la moto anterior a esta. Este es el otro color, un color tipo ladrillo. La única que sale en color camuflaje gris es la Adventure, que es la que trae los faritos, trae las cajas, trae las protecciones en el motor. En la parte trasera tenemos este compartimento que se opera con la llave y nos da herramientas, un pequeño para guardar ahí herramientas, cosas ahí. Igual manera, la misma llave opera lo que es tanque de la gasolina, se opera con la misma llave con la que se enciende la moto. Pues, ¿qué les parece la moto? Miren, yo mido un 85, me queda al puro, está hecha para mí esta moto. El asiento, no se imaginan lo cómodo que está, sacaron un 10 en el asiento, comodísimo. Pero sí se siente una moto un poco pesada, pero para eso traemos un motor 650 de 652 centímetros cúbicos para que responda por eso. Otra cosa que estaba viendo, aquí van las cajas de la Adventure para el pasajero. Yo creo que sí le quedarían casi le fueran pegando. Pero en fin, bueno, como todo, hubo dos cosas que miré en el internet, que busqué en mi... en los foros y eso, y que la gente se estuvo quejando de dos cosas que, para punto de vista mío, no tiene nada que ver. Y yo tengo dos cosas que, mi punto de vista personal, le faltaron a la moto. Voy a decir primero los dos que miré en los foros. Uno, que no marca las revoluciones en el tablero. A mí no me perjudica eso, a mí no se me hace necesario que la moto traiga eso, ya que no vas a meter cambios viendo el tablero. Si tú sabes andar en moto, mis motos no tienen ni velocímetro ni nada, las motos que uso. Entonces,
no me guío yo por el tacómetro, eso a mí no me molesta en lo más mínimo. Otra cosa es que los posapiés están en goma, dicen que dan una sensación de que te vas a caer, de que están flojos, y eso es por la misma comodidad que da el posapié. No puedo criticarlo porque yo no he manejado la moto, simplemente aquí lo puedo sentir. Tendría que manejar la moto para dar mi punto de vista sobre eso, pero las dos cosas que yo encontré que le pudieron haber hecho algo mejor. Uno, el drenador del aceite del motor está exactamente abajo del motor en el puro medio. El skid plate termina, tiene un espacio como de 4 dedos y sigue lo que es el drenador del motor. Si los que vamos como yo, que nos gusta andar en el fuera de camino entre las piedras, una piedra le llega a pegar ahí y le va a quitar el tapón, o lo va a dañar, o se lo puedo quitar y tirar el aceite. Podrías poner un skid plate un poquito más largo, una protección, pero yo pienso que pudieron haberlo escondido un poquito más, hecho un mejor trabajo, una cosa muy simple. Y la otra es que no puedes apagar los frenos ABS. Si compras la versión con frenos ABS, te quedaste con los frenos ABS todo el tiempo. Los frenos ABS, cuando andas en el asfalto, en el pavimento, son muy útiles, te sirven mucho, pero en la tierra es sinónimo de choque. Los frenos ABS son sinónimo de choque. Entonces, si vas a usar la moto para la tierra, vas a tener que comprar la versión sin frenos ABS. La versión Adventure, que es la que trae faritos y todo eso, te viene con las dos opciones. Le puedes quitar los frenos ABS, la puedes pedir con frenos ABS o sin frenos ABS. Yo creo que ahí Kawasaki se puso un poco vivo y dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer las dos versiones porque la moto, la gente va a querer usar fuera del camino. Entonces ahí no se le durmió y hizo las dos versiones ahí. Y pues ya nomás nos falta manejarla. Quiero aclarar que mi punto de vista, este review lo estoy haciendo sobre tomando en cuenta el tipo de rango que es la moto por su precio. No es una moto de tecnología de punta como otra. Si la vamos a comparar con una moto de tecnología de punta, sí, vamos a tener muchas críticas sobre la moto, pero estoy tomando en cuenta el rango de la moto. Es una moto especial para esas personas que se quieren introducir en el deporte. Esta moto es especial. En vez de ir a comprar una moto que te va a costar 3-4 veces lo que te cuesta esta está especial, te ofrece todo el poder, lo que necesitas para empezar a andar en lo que es el deporte. Solamente quiero aclarar eso para que no digan, no, pues que la comparas, si la vas a comparar con una moto de tecnología de punta, pues sí, se va a quedar muy atrás, pero por lo que es el rango de su precio, yo creo que él no tiene rival, la Kale R650. ¿Qué les pareció Kawasaki Kale R650 modelo 2022? La moto, el monstruito nuevo de Kawasaki. La pregunta que se va a estar haciendo todo el mundo, el precio. Tiene un rango de $6,699 hasta $7,999. Depende el modelo que escojamos en los 4 modelos que ofrecen. El modelo básico, que viene siendo este, sin frenos ABS, $6,699. Con frenos ABS, $6,999. Si agarramos el modo Traveler, que es el de la canastita atrás, con frenos ABS, cuesta $7,699. Y el modelo Adventure, que es la más equipada, $7,999. Todas vienen con una garantía de 12 meses por medio de la fábrica que es Kawasaki. También se ofrece financiamiento y te venden también lo que es una garantía extendida. Créame, una moto de esta, después de 12 meses, no va a ocupar la garantía extendida. Entonces, 12 meses más que suficiente. A mí en lo personal me gustó mucho la moto. Vuelvo a lo mismo, te repito, en el rango del precio y lo que ofrece la moto, yo creo que es la mejor que hay. Si la vamos a comparar con motos más sofisticadas, claro, se va a quedar abajo. Pero ahí en los comentarios déjenme qué les pareció, qué me faltó, qué me sobró, qué quisieron ver, otra cosa que no enseñé. Quiero conseguir una para hacer el review arriba de la moto. Por lo pronto ahorita nos toca nomás conformarnos con simplemente verla desde abajo. Ojalá tú tuvieras para comprar cada moto que quisiera probar, pero ni modo. En los comentarios, suscríbanse al canal primero que nada. Muchas gracias, le quiero agradecer a Adrenaline Motorsport por prestarme aquí su espacio, dejarme ver la moto, me permitieron aquí, se portaron muy bien. Adrenaline Motorsport, Casa Grande, Arizona, vengan a verlos, buenos precios, gente muy amable.
Por lo pronto, este es todo su compa Tobin. Me despido. Comentarios, suscríbase al canal. ¿Qué me faltó? ¿Qué me sobró? ¿Qué quisieran ver? Vuelvo y lo grabo. Ahí estamos.